Devolverme, no molestar a mi padrecito, le decimos. No me empieces a sacar disculpas, Luis Eduardo, que lo conozco. Ya estamos aquí montados, ya vamos para la casa de él, señor Gonzalo. Pronto le está antojado de maltratarme, pues le damos la oportunidad. ¿Pero por qué dice eso? Esos papeles no necesitamos. Vamos a ir a hablar con don Gonzalo, él de pronto está tranquilo, está más aplacado. Pues sí, uno no puede decir que él se muere y no cambia. Ah, sí. Dale la oportunidad. Sí, sí, el perdón. O sea, hay gente que así sea rata, cambia. A mí me han dicho que el señor Gonzalo ha cambiado bastante, que él quiere, que él quiere el camino del cambio. ¿Quién te? Una lengua por ahí. O no le digo más. Ahí le damos ese pensamiento para que vea. Esto no se mueve mucho, camine. Caminemos. Vayamos, vayamos. Mire, esto no va a andar, esto no va a andar. También de pronto se lleva una sorpresa, el señor ha cambiado. Rosalvita. Ay, Rosalvita. Ay, Rosalvita. Ay, Rosalvita. Ay, Rosalvita. ¿Gonzalo? 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 ¿Gonzalo, reaccione? Negrito, ¿qué le pasa? Mijito, despiértese. Haga algo, pero... ¡Ay, por Dios! ¿Qué le pasa? No se me vaya a morir aquí, hijo de madre, que me meto en un problema ni el tenaz. Gonzalo, por favor, reaccione. Dios mío. El número que acabo de marcar no existe. Oh, señorita, por favor, ¿me puede enviar un taxi? Es urgente. Mijito, nada, despiértese, Gonzalito. Ay, Dios mío. Con cuidado, cierre ahí la puerta. Ay, Negrito, por favor, aguante, no se me vaya a morir. Negrito. Ay, por favor, vamos al hospital, San Antonio. Negrito, por favor. Familiares del señor Gonzalo Díaz. Yo, doctor, yo. ¿Es usted la esposa? No, soy la amiga que estaba con él cuando le dio patatos. ¿Cómo está Gonzalo? Pues mire, él está delicado, doña... Rosalba. Doña Rosalba, él está delicado. Don Gonzalo lo que le dio fue un infarto. Dios. Pero mire, no se preocupe, todo va a estar bien. Él por ahora está estable y vamos a ver cómo evoluciona. Por eso es importante que la familia esté aquí. El paciente necesita algunos elementos básicos, pijama, pantuflas. Necesitamos firmar algunas autorizaciones. ¿Será que usted nos puede ayudar a contactarlos? ¿Usted qué hace acá? No, eso está... ¿Qué se dice, madrecita? Mira, ¿nos puede hacer un favor? Déjame aquí un segundo, madre. Para que ante su hija resuelva una cuestión. Don Gonzalo, ni tampoco qué vainas estaba haciendo. Yo vine y lo invité al matrimonio y lo encontré tieso. ¿Y por qué vino hasta acá? ¿Luego no iba al aeropuerto? Pues sí, pero no ve que dijeron en la radio que los vuelos estaban retrasados y entonces yo decidí... No me diga una mentira más, no me diga una mentira más, que no le creo nada. Ahí estaba su maleta. ¿Cree que no la vi? Me cree boba. Uy, qué mente la suya tan... La amiguita donde iba a dormir esta noche, ¿quién es? ¿Gonzalo? Uy, no, pero es que usted sí se imagina unas vainas. Ay, ¿qué sí, quería? Sí, la maleta sí yo la dejé ahí. ¿Qué quería? Que me hiciera cargo de un poco de trapos viejos y que me... ¿Y usted para qué trajo ese peluche? Es que después de la muerte de mi madre, mi padrecito no puede dormir solo. Súbase, madre, súbase. Súbase, madre. ¿Qué se dice? Mira, vamos con urgencia. Que te vayas por la 17, madre. No, por abajo. Por abajo, mejor. Mientras usted no confiese nada,
tranquila, Rosalvita, que nadie se va a dar cuenta de nada. Así que usted respire y siga para adelante, tranquila. Ay, esta señora, sí, dame paciencia, Santo Padre. No tiene vergüenza y me lo sigue negando ya más caída para darme Rosalba. Parecito, cuando yo decía que mi padre se moría y no cambiaba, era jugando, ¿cierto? Porque eres un gran ser humano, solo que mala persona. Yo les digo, yo tengo como un sexto sentido, ¿cierto, madre? Y yo sé que ustedes son personas adúlteras, ya se les puede hablar de este tema. Mi padrecito tiene el cerebro traumatizado y él sabe, para desahogarse, ¿sabe qué hace, madre? Contrata a estas mujeres de la calle, madre. Entre más baratas, más le encantan a él, madre. Eso es, esa es la realidad. Eso es, ¿para qué va uno? Sí, pero esta cuestión ya no es de hablar de su esposo, sino de ver cómo está don Gonzalo, si se va a poner bien o cómo va a salir toda esta cuestión. Claro, porque ¿quién lo estará atendiendo? Yo pienso también lo que tú dices, madre, es cierto, de lo del perdón, ¿cierto? Ah, el perdón, mi esposo. Doña Rosalba, yo quería aprovechar para agradecerte, porque si tú no llegas, tú no salvas a mi padre. Porque sí. Me da pena contigo, porque te lo digo, es como un vicio que él tiene, es por cerebro traumatizado. Y perdona. Aquí sí, no, ya. Sí. El consultorio del doctor es el 512. Sí. Ay, vea, ahí va el doctor que me atendió. Sí. ¿Doctor? Eso, madre, él es el doctor que atendió. Vaya, hable con el esposo, vaya, pregúntele por su familia. Vaya, eso corre. No puede ver a una que... Ese dice... Mi señor, ¿cómo estás? ¿Podíamos hablar en tu consultorio? Claro, claro, vamos. Gracias, doña Rosalba, de verdad. Ahí cayó. Hay problemas de colesterol, de pulmones, de hígado. Es que su papá no ha tenido una buena vida. No, sí. ¿Tú sí estás leyendo, Gonzalo? Claro, don Gonzalo. Es que esta situación se convirtió en una bomba de tiempo que vino a explotar esta mañana. Algún esfuerzo físico que hizo, algo que se tomó, una pastilla, algún bebedizo, que lo que hizo fue aumentar la presión arterial y bueno. Doctor, yo encontré en el cuarto del hombre el último descubrimiento científico, que esto aumenta el desarrollo sexual, la potencia sexual. Esto le saca a uno el demonio del sexo, el monstruo. Revisémoslo, lo enviamos al laboratorio, ¿sí? Bien. ¿Y mi padrecito va a vivir o...? No, él está mejor, claro que sí. Se levantó, fue un poco nervioso. Y claro, por todos estos sedantes y demás, llamaba mucho a la señora Rosalba, la señora que estaba con él. Mireia. No, doña Rosalba. Ella me lo contó. Ella estaba con él cuando le dio el infarto. Sería bueno que ella hablara con él, ¿no? Para ver si lo logra calmar. Sería